Pues eh, seguimos con el estudio eh, que estamos y que vamos a estar desarrollando los jueves, que tienen que ver con las crisis en la vida del cristiano o los conflictos. Y estábamos viendo el origen de muchos de ellos, que tiene que ver con que tenemos un adversario, alguien empeñado en, en hacernos eh, perder el equilibrio y hacernos caer constantemente. Pero no es suficiente conocer quién es Satanás, que es lo que vimos la semana anterior y lo que hizo. Eh, necesitamos avanzar un paso más y eso tiene que ver con conocer su propósito, la forma en la que trabaja, ¿verdad? ¿Qué es lo que procura con su actividad? Eh, ¿Qué es lo que buscaba cuando se levantó contra Dios y se desvió de su voluntad? Y de igual manera también un poco entender en qué punto nos encontramos en este momento, conocer el proceso de cómo Él opera a través de la tentación y por eso en esta semana... Eh, que como sabéis el material está realizado de tal manera que podamos llevarlo como un devocional diario, eh, cinco días permitiendo el descanso durante el fin de semana y por tanto cinco lecciones que veremos durante esta semana. El primer día, el propósito de Satanás, eh, siguiendo con la conquista diabólica, el engañador, el tercer día ver cómo Satanás es padre de mentira y finalmente los instrumentos usados por Satanás. ¿De acuerdo? Así que hoy vamos a dar una panorámica del tema y luego lo estaremos desarrollando personalmente y en los grupos de conexión en las casas. Eh, allí estaremos reflexionando, haciendo preguntas o respondiendo a las preguntas que están planteadas en los temas e intentando profundizar en lo que aquí no podemos abarcar por razón del tiempo y de metodología. Os invito a una cosa. Eh, como evidentemente lo que decimos está fundado en la Biblia, vamos a estar apoyándonos en distintos versos y no tenemos ayuda visual, de tal manera que yo los mencionaré rápidamente y espero mencionar eh, la mayoría de las citas. Si no todas, quizás en alguna muy conocida podamos saltarla, pero intentaré dar la cita. No obstante, no os preocupéis en exceso si no os da tiempo a anotar la cita. Sabéis que esto va a quedar grabado. Entonces, podéis ir al canal de YouTube y luego repasarlo y con calma anotar allí las citas o volver a escuchar los versos. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos notas aquí, eso va a ser de provecho, pero. Tampoco nos preocupemos si hay algo que se nos escapa. ¿Vale? Y eh, comenzamos eh, considerando, como decía, el propósito de Satanás, que vamos a estar viendo en el texto de Isaías 14, que ya lo consideramos la semana anterior y especialmente en el capítulo 3 del Génesis. Eh, recordamos, como se dijo en el estudio anterior, que Satanás fue un ser creado por Dios y además con ciertas características, es decir, cuando Dios lo creó evidente, evidentemente era un ser perfecto, pero es descrito como alguien lleno de sabiduría y belleza, como un ser santo y recto. De hecho, encontramos en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 15, la siguiente descripción de Satanás: "Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en el que fuiste creado. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, en un punto, y ahí no tenemos especialmente datos concretos para poder desarrollar toda la historia, sí sabemos que el, corazón, el orgullo empezó a entrar en el corazón de Satanás. En Ezequiel 28, continuando un poco más adelante, en el verso 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es decir, sus propias cualidades, su perfección, le llevó a creer que merecía más de lo que tenía, a compararse con otros y a sentirse superior. Y a partir de ahí, el propósito de Satanás fue elevarse a la misma posición de Dios. De hecho, va a decir en Isaías 14, leemos los versos 13 y 14, tú que decías en tu corazón, fijaos, eso es lo que razonaba él en un momento en su corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Llegaré a, ser, a estar a la par de Dios. Eh, y es precisamente este acto de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de su voluntad lo que hizo que él cayera de su posición y llegara a ser el diablo y Satanás. Sabéis que la palabra diablo significa difamador y Satanás significa adversario. Él fue destituido de la gloria de Dios en el momento en el que fue hallado pecado en él, como declara Ezequiel 28, los versos 15 y 18. Vuelvo a leer en el 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahora bien, ¿os dais cuenta de que Satanás es desterrado? Parece que habla acerca de que lo envió a la tierra, pero él allí no tenía ninguna autoridad. Él, que quería ser como Dios, se encuentra desterrado y desposeído de todo. Pero no de un plan. Él busca, y esto que prendió en su corazón, este deseo de ser como Dios, sigue ahí anidado. Y busca la forma de ejecutarlo, de llevarlo a cabo. Y para ello necesita un reino, un trono donde ejercer su autoridad. ¿Y dónde hay un trono? Bueno, pues Él encuentra en la tierra un trono. Dios cuando crea al hombre, lo hace señor de la creación. Le da autoridad. Vemos en Génesis capítulo 1, verso 28, que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ponedla debajo de vuestro juicio, ejercer autoridad sobre ella y señoread, haceos amos de ella. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Os dais cuenta? Dios crea al hombre y le da autoridad para ser el rey de la creación, la máxima autoridad de su creación. Y él podía ejercer esta autoridad porque había sido creado por Dios a su imagen y semejanza. La imagen tiene que ver con la condición moral del hombre y es esa capacidad moral para vivir en santidad, para poder obedecer a Dios, para poder cumplir la voluntad de Dios que tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Y esa obediencia se, se caracteriza o se, se, se sitúa, se identifica en el mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer en el huerto. Dice en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fijaos que en, en el principio no hay ningún tipo de cuestionamiento, no hay ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de consideración, simplemente el hombre entiende lo que Dios le está mandando y lo acata, lo acata con toda naturalidad y por tanto le obedecen y se sujetan a la voluntad de Dios. Pero también el hombre fue creado no solo a la imagen, sino también a la semejanza de Dios y esto tiene que ver con el ejercicio de autoridad. Y es que Dios había delegado autoridad para que el hombre gobernase, gobernase sobre la creación. Y este ejercicio de autoridad estaba íntimamente ligado a la comunión entre el hombre y Dios. Realmente quien ejercía autoridad era el hombre, pero éste se mantenía en obediencia a Dios haciendo su voluntad y ejecutando lo que Dios ya había determinado que él hiciera. Ahora, en medio de esto aparece Satanás con este propósito que decíamos de arrebatar al hombre el cetro de autoridad que él tenía, el poder constituirse él en el rey de este, de este siglo, en el rey de esta tierra. Y para ello tenía que vencer al hombre, tenía que derrotarlo, desposeerlo. Y de esta forma alcanzaría su propósito de elevarse, de hacerse a sus ojos semejante al Altísimo. Pero había un segundo propósito en la acción de Satanás, que vamos a ver desarrollada en la tentación, en la primera tentación que ocurre en la tierra. Y era no solo desposerlo de su autoridad para apropiarse él, sino también provocar o privar al hombre de la vida perdurable. Cuando Dios pone al hombre en el huerto, recordáis que allí, junto con el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios coloca... El árbol de la vida. De alguna forma, Dios había provisto la manera de que el hombre tuviera una vida permanente a su lado. Pero Jesús eh, señala a Satanás como homicida desde el principio, ¿verdad? Y, y por esa condición, Él no se contenta solo con desposeer al hombre, sino que busca aniquilarlo, busca destruirlo, busca su fin, su muerte. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Hablamos de muerte, se enseña, por una parte, que tanto la vida como la muerte tienen un aspecto espiritual que, que conocemos sobradamente. La vida es vida porque es una vida compartida con Dios. Dios es la vida y, por tanto, de hecho, Juan señala a Jesús como que la vida está en Él y, por tanto, el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida tiene que ver con tener comunión con Dios. Cuando estamos unidos con Dios, unidos a Dios, compartimos la vida de Dios. La vida está en nosotros. De igual manera, la muerte tiene que ver con la separación de Dios. Cuando una persona muere físicamente, algo ocurre. Es difícil de describirlo porque no es visible, pero nos damos cuenta de que una, una persona que está viva y de repente algo ocurre, se le para el corazón o cualquier otra circunstancia. Y está dormida, y aparentemente nada ha cambiado, pero ya no es un ser vivo porque hay algo que se ha separado de su parte material. Entendemos que esto es el alma, el espíritu del hombre, ¿verdad? Y de igual manera, espiritualmente, la Biblia habla de que cuando el hombre muere espiritualmente es cuando es separado de Dios. Esto es lo que produce el pecado, separación de Dios, y la consecuencia del pecado es muerte espiritual. ¿Se entiende esto, verdad? Claramente. Luego redundaremos en esta idea. Por tanto, la muerte en la Biblia nunca es término, no es que se acaba la vida, no, no, la vida continúa. El problema de la muerte es que continúa sin Dios, ¿verdad? Y las consecuencias de esto son terribles. Ahora, la, la manifestación del pecado estaba vinculada a la desobediencia. Todo estaba permitido en el paraíso, el hombre podía disfrutar de todo lo que había creado Dios, podía ejercer la autoridad sobre todas las cosas, podía tomar cualquier decisión y cualquier decisión que tomase sería correcta y estaría bien, salvo una. Había una sola cosa que el hombre no podía hacer y era comer del árbol que el Dios le dijo que no comiera señalándole las consecuencias. El día que comas de él, ciertamente morirás. Así que era fácil saber si tu relación con Dios era correcta, si, si estabas en sintonía con Dios, estabas en comunión con, o con Dios o no. ¿Tenías comunión? Si sí, le obedecías. ¿Te separarías de Dios? La consecuencia del pecado sería la muerte y esto te separaría de Dios. Únicamente si le desobedecías, es decir, si comías del árbol de la ciencia del bien y del mal. La desobediencia claramente es pecado, por tanto, comer de este fruto es un testimonio inequívoco de haber transgredido la voluntad de Dios y, por tanto, de haber pecado. Y la consecuencia está clara, ¿verdad? ciertamente morirás. Por esto el apóstol Pablo, cuando habla a los romanos, les dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, lo que nosotros lo recibimos por servir al pecado es la separación de Dios. Así que el doble propósito de Satanás era este. Por una parte, alcanzar un lugar donde pudiera reinar al margen de Dios y en segundo lugar, introducir entre los hombres la muerte. Eh, seguimos adelante y vamos a considerar el propósito de Satanás eh, en la tentación. Eh, fijaos en el proceso que él sigue para la tentación, que consiste básicamente en algo que le es muy propio y tiene que ver con la mentira, hacernos dudar de Dios por medio del engaño. Y para eso tenía que hacer parecer que Dios era un tirano. Eh, que de alguna forma socavaba la libertad del hombre. Leemos en el capítulo 3 del Génesis, en el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, fijaos que el creador... Ya lo hemos señalado, había establecido un sistema de comportamiento basado en la obediencia ¿eh? y les había dado absoluta libertad. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comiere ciertamente more, morirás. Si os das cuenta, la idea de que Dios está menoscabando tu libertad porque no te permite hacer todo lo que quieras es perversa porque el hombre tenía como hemos señalado absoluta libertad no, no no lo contrario no era esclavitud sino una libertad que se basa en hacer la voluntad de dios y ese es un concepto que me gustaría desarrollar un poco más y para ello acudir a agustín de hipona san agustín él decía que el esclavo es aquel cuya acción está dirigida por otro a un fin ajeno no sé si se entiende esto pero pensemos un poco. La persona que es esclava es aquella que no decide por sí mismo, sino que otro es el que decide por él lo que va a hacer y para qué lo va a hacer. Es decir, la determinación y la finalidad de la acción, su por y su para, por qué hago lo que hago o para qué hago lo que voy a hacer, le son ajenos. ¿Recordáis? Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 7 describe muy bien esta situación de esclavitud. Cuando dice yo veo el bien que quiero ¿eh? y veo el mal que no quiero, pero hay una ley en mí que no entiendo, que me esclaviza, que me, que me obliga, de tal manera que no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y él se siente un miserable porque se ve apresado, se ve esclavizado por una ley más fuerte que su voluntad. Porque él ve lo bueno, él ve, la ley es buena, y yo quiero esto porque quiero el bien para mi vida. Y veo que el no estar sujeto a la ley trae malas consecuencias, por eso no lo quiero. Pero al final resulta que no hago lo que yo quiero, sino algo me obliga a hacer lo que no quiero. Por tanto se reconoce como un esclavo de esa ley en su interior. Por eso el hombre es alienado. Alienado viene de alio, que es otro. Una persona alienada es una persona en donde otro es el que tiene el control, está enajenado. En cambio, dirá Agustín de Hipona, el hombre libre en su acción busca su propio fin y lo busca de modo consciente y voluntario. Es decir, busco lo que yo quiero conseguir de una forma consciente y voluntaria. Yo soy el que quiero hacer esto y hago aquello que quiero para conseguir lo que quiero. Esto es lo que define él como un hombre libre. Y permitidme abundar un poco más porque me parece muy interesante. Si el fin de mi acción, dirá Agustín, no es mi bien, mi acción es servidumbre. Si es mi bien, mi acción es libertad. Para que el hombre sea libre con libertas, es decir, verdaderamente libre, se requiere que además de estar autodeterminado, es decir, de tener el dominio de sus propios actos, de ser yo el que decide lo que hago, el acto vaya orientado al fin propio. O sea, y esto no sé si se está entendiendo, pero es que me parece muy importante e interesante, que no es libre el que quiere cualquier cosa. A veces confundimos libertad con libertinaje. Yo quiero saber lo que se siente al matar a una persona. Es una barbaridad. Pero hay gente que ha pensado, ha tenido este pensamiento. Yo he escuchado a alguien pensar es que me gustaría saber que se sienta de clavar un puñal en carne. ¿No? Oye, pues vete al matadero, no no lo sé. Pero hay gente que, que tiene este tipo de pensamientos, pero no es libertad de que tú hagas esto que quieres hacer, ¿me entendéis? Esto es un abuso de, de, de esa libertad y nos lleva a un tipo de libertinaje. Y él lo dice muy claramente. No solo tener el dominio de sus propios actos, sino que vaya dirigido, orientado al fin propio. No es libre el que quiere cualquier cosa, ese sería siervo, sino el que quiere lo que es su bien. Y aquí hay una clave importante, porque lo que está diciendo aquí Agustín es que lo que nos hace libres es buscar aquello que es nuestro bien. Para Agustín sabéis lo que era el bien. El bien es Dios. ¿Eh? Él va a decir, Dios, eh, Señor, Tú nos creaste para Ti y nuestra alma no descansa hasta que descansa en Ti. Hemos sido creados para tener comunión con Dios y cuando el hombre busca a Dios, está buscando lo que es bueno para él. No va a tener descanso, no va a tener paz, no va a, tener, no va a ser feliz si no está unido a Dios. Por tanto, cuando él busca esa reconciliación con Dios, cuando él busca esa comunión con Dios, está actuando de una forma libre. Está viviendo en libertad. Ahora, para poder vivir en libertad necesitamos de la gracia de Dios, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y, y la paradoja se produce en que cuando nos sometemos a Dios, cuando somos esclavos de Dios, entonces somos verdaderamente libres. Porque lo que vamos a buscar al buscar obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, siempre va a ser nuestro bien. Porque Dios no quiere más que nuestro bien, ¿entendéis? Por contra, cuando quitamos a Dios de la ecuación y lo que busco es mi propia felicidad de una manera egoísta, cuando utilizo a las personas para ver qué puedo sacar de ellas, para encontrar satisfacción o lo que sea, al final resulta que no encuentro lo que busco. Y lo que ocurre es que termino esclavizado, porque termino haciendo lo que no quiero hacer, siendo una persona abusadora. O siendo una persona eh, vacía, o siendo una persona eh, egoísta, y me doy cuenta de, de esto que está en mi carácter y me desagrada, y no quisiera ser así, y no quisiera maltratar a la gente ni gritarle, pero tengo este pronto, y al final termino haciendo las cosas que no quiero hacer, que es lo que de, describía Pablo. Ahora, Satanás, os dais cuenta de que tuvo que transformarse en algo que no era para engañar a Eva. Nos dice en el texto que leímos que Él escoge un animal como vehículo de la tentación, escoge a la serpiente. ¿Por qué a una serpiente? Si hoy en día la serpiente la asociamos como un animal repulsivo, desagradable, ¿verdad? amenazante, tú ves una serpiente y no te acercas. No es lo mismo que un cachorrito o un conejito o algo que te apetece acariciar. Cuando ves una serpiente... Por la astucia. Bueno, pues posiblemente porque tampoco era como nosotros la vemos hoy. ¿eh? Seguramente. ¿eh? Posiblemente en aquella época la serpiente era algo brillante, era algo que podía despertar la admiración de la mujer y tendría, desde luego, no, no, no tendría los prejuicios sobre ella que hoy le atribuimos. En todo caso, sí que establece ese punto de contacto. Ella no se siente amenazada, ella no se siente. Eh, eh, disgustada, no es algo desagradable para, para ella, de tal manera que empieza una conversación. Notad que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando se describe la, la creación de los seres vivos, en el verso 20, hay una, una triple catalogación de los seres vivos. Y allí se habla de las aves, las bestias de la tierra y los animales del campo. Y aquí a la serpiente se la identifica en esta tercera clasificación. Entre los animales del campo, no había ninguno que fuera más astuto que ella. ¿eh? Entre este tipo de animales, ¿cuáles eran los animales del campo? No eran las bestias de la tierra, los animales salvajes, sino aquellos que están más próximos a la compañía del hombre, los que comparten eh, terreno con él. Hoy hablaríamos de animales domésticos, ¿verdad? Y ¿Eh? por tanto, alguien que le resultaría no amenazante a Eva. Y cuando se le acerca, se introduce con una pregunta sutil, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y si notáis, la pregunta es absolutamente correcta. Es decir, Dios os dijo que no comierais de todos los árboles del huerto, ¿sí o no? Sí, pero la forma de plantearla, no sé si percibís que hay ahí un elemento, como que lo hace algo ilógico. No podéis comer de todos los árboles. No, no, perdona. De todos no. De uno. Es decir, entre todos y uno hay una gran diferencia. Había miles de árboles. No les había prohibido no comer de ninguno. ¿Eh? La orden era, de todo podéis hacer lo que queráis. Tenéis todas las opciones a vuestra disposición, menos uno. ¿Mm? Pero la pregunta va dirigida a convertir... La, la situación en algo ilógico. Dios no quiere que. O sea, ¿os ha prohibido comer de todos los árboles? De todos sí. Dejó fuera uno, ¿eh? la excepción. Y la mujer responde a la serpiente diciendo: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo: No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y siempre se hace notar, ¿verdad?, que va aquí. Añade algo que no estaba en el mandamiento original. Es verdad que Dios prohibió no comer de él, pero en ningún momento dijo ni le toquéis, no estaba prohibido tocar al árbol. ¿Por qué? ¿Por qué añade esto? A mí se me despiertan varias hipótesis, pero esto es Biblia ficción, es decir, esto no tenemos ninguna base para afirmar el por qué ella añade esto. Pudiera ser que sencillamente entró en el juego de Satanás. Hay, hay, hoy sabemos que existen en nosotros, en nuestro cerebro, unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que hacen que, por ejemplo, a un macaco recién nacido, tú le saques la lengua y él responda sacándote la lengua. Él imita lo que ve. Y esto es muy importante en el aprendizaje social, donde aprendemos mucho de las cosas a comportarnos por lo que vemos a nuestro alrededor. Pero esto nos lleva a reaccionar de una forma empática es decir de una forma inconsciente no elaborada muchas veces si alguien me grita yo le respondo gritando no porque esté enfadado sino porque actúo de la misma manera y aquí notáis que señalábamos Satanás lanza una pregunta exagerada no hablando de todos los árboles y pareciera que pareciera que Eva entra en, en el juego si esto es así Satanás es bien astuto, os dais cuenta, porque está utilizando un mecanismo eh, que ni siquiera sabíamos que existía hasta hace muy poco para provocar en ella un efecto determinado y es que hable de forma exagerada. Él le habla exageradamente, hablando de todos los árboles cuando solo se trata de uno y ella habla de una forma exagerada. Dios nos prohibió comer y hasta tocarlo, no podemos ni tocarlo. ¿Mm? Bueno, esto es mucho mucho suponer, ¿no? Pero me hace pensar que de ser así, wow, Satanás sí que es listo, ¿verdad? Sí que sería astuto provocar este efecto de una forma intencionada en ella, por la forma de dirigirse y de hacer la pregunta. Pero pudiera ser mucho más fácil también la explicación. Y es que Adán, al transmitir el mandamiento a Eva, le dijera, mira Dios, han dicho que no podemos comer de este árbol. Así que, para asegurarnos ni nos acercamos, ni lo tocamos. ¿Eh? Y entonces, que ella se pues, haya quedado con esto, o que haya sido un acuerdo, mira, para no estar ahí cerca de la tentación o para no andar haciendo tonterías, no vamos ni a tocarlo, y ¿Eh? que fuera lo que estuviera transmitiendo la idea del acuerdo al que habían llegado. No obstante, Satanás prosigue con una acusación muy sutil. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y si os da, dais cuenta, aquí ya empieza a desenmascararse Satanás. Ya hay una confrontación directa, ya es una cuestión de elección. Y Satanás le dice, mira, no, Dios, Dios no actúa bien con vosotros. Dios no, está, no tiene buenas intenciones, Él es egoísta. Hay un conocimiento que Él tiene que no quiere compartir con vosotros. Porque si vosotros tuvierais este conocimiento, seríais como Él. Y entonces no le, no le necesitaríais. No necesitaríais que Él os dijera lo que está bien y lo que está mal. Vosotros lo sabríais por vosotros mismos y tomaríais vuestras propias decisiones. Y Dios quiere teneros sometidos. Quiere que dependáis de Él. Por eso no quiere que conozcáis todas las cosas. Y Satanás va a sustituir la fe en Dios por el razonamiento humano, que es algo muy propio de nuestro tiempo. En lugar de confiar en lo que Dios dice, bueno, Dios dijo esto, pero ¿no sería más lógico también de otro modo? Y empezamos a sustituir la palabra de Dios por lo que a nosotros nos parece más apropiado. Y esto lo hacemos constantemente. Dios dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero, pero ¿y si consigo que luego se convierta... Ya estoy dándole la vuelta, ¿verdad? Y si consigo eh, mantener las distancias pues, con un socio en la empresa o lo que sea, ¿os dais cuenta? Intentamos a a, a sustituir la mera confianza en que Dios sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que va a ser bueno para mi vida, por lo que a mí me parece más lógico. Y luego el siguiente paso va a ser muy, muy pequeño, va a ser muy natural. Porque termina produciendo este deseo impío. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido el cual comió así como ella. La idea de Satanás cuajó en el corazón y en la mente de Eva, y ella codició. Ella quiso también llegar a su posición más elevada, ser igual a Dios. ¿Eh? ¿Os dais cuenta que es lo mismo que ocurrió en el corazón y en la mente de Satanás anteriormente? Y, y, y el producto fue el mismo. El resultado es que sus ojos fueron abiertos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron nealatales y conocemos un poco el desarrollo. Y la consecuencia es que es verdad lo que Dios había dicho, no lo que decía Satanás, que decía, no moriréis, no. La muerte entró en el mundo de los hombres inmediatamente, produciéndose la experiencia de la muerte espiritual, como Dios había dicho. Y el hombre quedó separado de Dios, expulsado de su presencia. Y ocurrió algo más que era lo que Satanás perseguía, y es que él tomó posesión sobre todos los reinos de la tierra. ¿Por qué sabemos que esto ocurrió? Porque cuando en el desierto Satanás va a atentar a Jesús, él le va a decir, y Jesús no lo va a corregir, le va a decir en Lucas 4, 5 y 6, dice, Satanás le mostró en un momento a Jesús todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Y Jesús no le dijo, estás mintiendo, eso no es verdad sino que lo aceptó, le rechazó por medio de la escritura, escrito está, ¿verdad? Pero en este caso, él dice, a mí me ha sido entregada. Y la pregunta sería, ¿quién te la dio? ¿Dónde te la dio? ¿Cuándo te la dio? Y la respuesta ya la hemos leído. Es decir, ¿quién se la dio? El hombre, cuando se colocó no bajo el señorío de Dios, no en obediencia a Dios, no cuando hacía la voluntad de Dios sino cuando creyó al diablo e hizo la voluntad del diablo y se sometió bajo el diablo. Y él tomó eh, ahí posesión de los reinos de la tierra. Cuando dice, a mí me ha sido entregada, esa expresión es la misma, equivale a cuando alguien ha conquistado un territorio y el rey se rinde y le hace entrega de la espada o del símbolo del reino, ¿verdad? Y este acto de rendición implica también la entrega de toda la autoridad y el otro se levanta, impone allí su bandera y se declara el rey de toda la región. Y ese reino al final solo trae esclavitud. Podemos ver cómo opera muy bien en el Nuevo Testamento en un caso en el que un padre trae a su hijo endemoniado a Jesús y en ese momento Jesús no está. Eh, y, y lo presenta a los discípulos, pero ellos no pueden hacer nada. Jesús estaba en el monte de la transfiguración y cuando él desciende del monte se encuentra con una discusión en la que los fariseos discuten con, con eh, los discípulos por este tema y entonces el padre le explica a Jesús las siguientes palabras. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude. Y echa pumarrajos y cruje los dientes y se va secando Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. pero ahí describe y quiero enfatizar no en el hecho de la falta de capacidad de los discípulos sino en la operación en cómo está describiendo las consecuencias de la posesión de este hombre por Satanás. Os dais cuenta de que la posesión implica control. Tomaba control de, de este hombre de manera que lo derribaba. El pasaje está en Marcos 9, 17 y 18. Y añade, dice que le sacude. Literalmente la palabra es le patea, le golpea con los pies. De modo que es un hombre esclavizado, oprimido por Satanás e impotente frente al que le esclaviza. Dice, echa espumarrajos y cruje los dientes. Es un ser falto de poder en una lucha contra fuerzas espirituales que son muy superiores a él, ¿verdad? Y la consecuencia final se va secando, se va secando. Al final él va a un destino en compañía de, de Satanás que nunca fue preparado para él, un reino sin esperanza. Pero la razón que llevó a Eva como a Satanás a esta situación fue el querer ser más. Os dais cuenta esa ese orgullo en el corazón. Hay una historia escrita en el material que vais a recibir que habla de uno de los caciques, de los cinco caciques que había en la isla llamada la española, que hoy es la República Dominicana. Él se llamaba Caun eh, Caunabo. Caunabo, eh. Caunabo eh, era uno de los jefes más eh, sanguinarios y valientes. él fue el único que consiguió derrotar a los españoles y destruir el primer fuerte construido en américa que era el, de la, el fuerte de la navidad. Eh, en una segunda incursión él quiso también destruir la fortaleza de santo tomás pero fue derrotado por eh, alfonso alonso perdón de ojeda que era quien capitaneaba esa fortificación. Y según lo describe el historiador Fray Bartolomé de las Casas, utilizaron un ardid para capturar a este jefe indígena que se les había resistido hasta el momento. Y el ardid fue un engaño. Había un material que los indígenas eh, quedaban eh, prendidos de él, que era el latón, el latón español. De tal manera que ellos le llamaban cosa venida del cielo. ¿Eh? era el nombre que le daban. No sé cuál era la fascinación que encontraban en el brillo del latón, pero veían que era algo como divino. ¿eh? Y eh, el capitán Ojeda eh, hizo que hicieran unos grilletes de latón bruñido, bien pulido, que brillara refugente, adornado con joyas y unido por una cadena fina. Y le convencieron de que esta era una joya que en España utilizaban los reyes y que era de alta estima, y que se la traían a él como regalo y reconocimiento por ser un jefe indígena, ¿verdad? Le hicieron llegar la noticia de que tenían este presente para él, él acudió con sus soldados y cuando le presentaron el latón brillante, pues él dejó que se lo pusieran. Al final, os dais cuenta, no eran más que grilletes. Lo subieron así, con las cadenas, a un caballo que eh, los indígenas se alejaban de forma natural de los caballos porque le tenían miedo al animal. Así que, subiéndolo sobre el caballo, consiguieron que su guardia personal se alejara de él, distanciarlo de sus guardaespaldas, por decirlo así. Y empezaron a darle una vuelta mostrándolo con sus grilletes, con sus adornos, eh, para que él pues, se diera, o sea, mostrara todo su esplendor. Y lo que hicieron fue en un momento determinado, cuando ya había una distancia prudente, galopar hasta el fuerte, donde lo llevaron cautivo. Y allí decidieron llevarlo a España y en el viaje naufragó el barco y murió. Hay quien dice que murió antes del naufragio, de pena, pero es algo que tampoco está constatado. La cuestión es que él creyó en una mentira y terminó siendo un esclavo, que es una descripción muy eh, literal de lo que ocurre cuando nosotros también caemos en las artimañas del enemigo. El enemigo es engañador por naturaleza, es mentiroso de sí, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos sido engañados en alguna ocasión. Otra de las historias que se cuentan en, en, en el material que tenemos de estudio es de una mujer que tiene una joya atesorada, no recuerdo el origen de esta joya, pero ella tiene una joya, una sortija con un diamante, y en un momento determinado de necesidad, ella decide vender la joya y la lleva a un joyero para que se la tase, y se la ofrece. Si usted quiere comprarla, eh, yo la voy a poner en venta. Y entonces el hombre dice, bueno, tengo que enviarla al tasador, y cuando a cabo de unos días regresa la mujer para ver el resultado, el joyero le entrega la tasación. La tasación es algo ridículo. Y la mujer se enfade y le dice, pero, pero esto es lo que vale el oro, siquiera, ¿no? Y el, el joyero le dice, exactamente, le he valorado el oro que tiene la sortija, porque el diamante es falso. Es decir, no tenía ningún valor. Ella había sido engañada con algo que tenía apariencia, pero que no tenía ningún valor en realidad. Y de igual manera trabaja Satanás engañándonos con apariencias para conducirnos al fracaso y esto es lo que ocurrió en, en el caso de Eva que hemos estado estudiando una vez que él puede colocar un engaño una mentira en nuestra mente él sabe que eso va a bajar al corazón que es el centro de la voluntad del hombre y esto terminará convirtiéndose en una acción ¿eh? que se expresará como pecado si os dais cuenta el apóstol Pablo dice a los corintios en la segunda carta capítulo 11 verso 3 Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahí Pablo estaba apuntando a un patrón. De la misma manera que la serpiente con astucia engañó a Eva, mi temor es que también proceda con la misma astucia a engañaros a vosotros para extraviaros de vuestra fidelidad a Cristo. Y es que Satanás procurará que creamos sus mentiras para conducirnos al pecado. Por esto la Biblia le da tanta importancia a cuidar nuestros pensamientos, a que pongamos una barrera eh, y que utilicemos filtros a la hora de a qué, qué permitimos que entre a nuestra mente. Porque como dice la propia palabra en Proverbios 23, 7, cuál es el hombre en su pensamiento, así en... perdón. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él, ¿verdad? Cuando Pablo escribe a los filipenses, les da un consejo, más que consejo, un mandamiento, que constituye una verdadera receta terapéutica para evitar ser engañados o para ser manipulados por el enemigo. En Filipenses 4.8, Pablo dice, por lo demás, hermanos, eh, todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo bueno todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar eh? lo que está diciendo es no permitas que cualquier idea entre en tu mente coloca barreras es verdadero bien si es verdadero puede, puedo considerarlo pero sabes que es una mentira no le des cabida, no, 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 no empieces a darle vueltas, no empieces a considerar la opción siquiera, descártalo, échalo fuera, no quiero saber nada. En una ocasión, eh, estando estudiando en Madrid, al salir de la boca del metro, me encontré por primera vez en mi vida con trileros. Sabéis lo que son trileros, no había un hombre con una caja de cartón y tres cartas. Y lo típico, te enseñaba la dama y decía, a ver si sabes dónde está. Y había cinco o seis personas alrededor, algunos estaban compinchados con él, ¿verdad? Y de repente, no sé por qué, al salir del metro estaba allí y me quedé mirando allí y veía claramente dónde estaba la carta. Él movía las cartas, y, a ver, ¿dónde está? Y me decía, está aquí. Efectivamente, levantaba la carta y estaba allí. Y de repente me dice, mira, te doy 50 euros, no recuerdo cuánto, era una cantidad importante. Debían de ser en aquella época 5.000 pesetas. Era un billete, pero era un billete importante. Y dice, te doy 5.000 pesetas si aciertas dónde está. Y yo no, no, no apuesto. Yo no, no, no tienes que apostar, yo te las doy. Tú, di dónde está. Y yo dije, está aquí. Levantó la carta y estaba allí. Y dice, toma, y me puso el billete en la mano. Entonces yo dije, gracias, y me iba. No, 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 no. Ahora tienes que, que volver a apostar, darme la oportunidad de recuperarme dije no no apuesto y ya vi que la cosa no pintaba bien ya me empezaban a rodear y dije toma los 5.000 billetes muchas gracias hasta luego es decir no 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 quiero entrar en el juego ya sé por dónde va esto en principio es muy sutil a veces está mucho más elaborado a veces es el compinche el que empieza a señalar la carta y te hace creer que es muy fácil e incluso gana un par de apuestas y se queda con el dinero en este caso ya te digo a mí me pusieron el dinero en la mano Pero Dios me dio sabiduría y dije, "No, este dinero solo me va a traer problemas. Yo no voy a pelear por él, no era mío, no lo quiero, ya sé que era un anzuelo, yo no quiero quedar enganchado y lo lo solté rápidamente. Lo mismo tienes que hacer. Cuando sientas que Satanás viene con alguna mentira, algún engaño, cuando algo no sea verdad, si no es puro, si hay algo que, que ves que está sucio, si es una, un comentario soez, si es una maledicencia, alguien hablando mal de otros, o es una, un chismo reo, no, no te metas en esos terrenos, porque nada bueno sale de ahí. Piensa, eh, estás hablando de algo virtuoso, algo de lo que pueda aprender, algo que me, estimulo, eh, que me estimule, que yo quiera imitar. Algo que me pueda llenar de alegría, es algo que me va a dar esperanza. Bien, pues quiero escucharlo. Que no, no me, no me vengas con estas historias. Yo no, no quiero eh, dar lugar a ello en mi mente, ni que llene mi corazón de basura, ¿verdad? Así que tenemos que a, a activar o actuar con sabiduría. Cuando cerramos esta puerta, Satanás no se rinde. Cuando Él tentó al Señor en el desierto, dice que una vez que acabó toda tentación, le dejó por algún tiempo, ¿eh? le dejó por algún tiempo, es decir, no se rinde fácilmente, no tenía nada que hacer, se quedó sin armas, dijo Vale, pues esperaré otra ocasión, y efectivamente ya volvería a la carga. En todo caso, cuando no le funciona esto, él va a trabajar con nuestros sentimientos, ya no solo con nuestros pensamientos, él va a llevarnos a situaciones donde, donde nos robe la paz. Donde nos rodee de presiones. Muchas veces vamos a vivir experiencias que no vamos a entender y Él va a intentar eh, darle una reinterpretación, como hizo con Eva. No, no, Dios no es tan bueno como parece. Eh, parece que te ha puesto y que todo es bueno y que disfrutáis de todo lo que queréis, pero no te deja disfrutar de todo porque te ha privado de lo más importante, de aquello que te mantiene sometida a Él, ¿verdad? Y con esto lo mismo. Fijaos que la promesa de Dios es que él conservará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en Ti ha confiado. Pero Satanás va a querer que dudemos de Dios, de que él realmente no va a cuidar de nosotros, de que de que necesitamos ayuda y por alguna razón a Dios no le importa que estemos pasando por necesidad o por enfermedad o por pérdida. Vemos casos, ¿verdad? En, 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 en el Nuevo Testamento encontramos a los discípulos luchando con la tempestad y Jesús durmiendo en la barca. ¿Y recordáis la recriminación de los discípulos a Jesús? ¿No te importa que muramos? ¿Es que no te importa? ¿Estás ahí durmiendo mientras nosotros aquí afanados, luchando con la tempestad y tú tan tranquilo? ¿Es que no te, importa? ¿No te importan nuestras vidas? ¿No te importamos nosotros? ¿No te importa lo que nos pase? Y muchas veces nos sentimos como ellos, tenemos que ser sinceros. Pareciera que, 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 como que Dios está ausente en esos momentos, como que no es verdad que se va a ocupar de nosotros, que no nos ama como dice, que no está interesado por nuestras aflicciones. Pero Satanás va a procurar esto: que nos centremos en el problema. Dios lo que quiere es que nos centremos en sus promesas, en su palabra. Y las respuestas es que Dios nos va a dar muchas veces van a estar fuera de nuestra comprensión. Y esto es así porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Y es verdad que no podemos entenderlo. Solo pensad en una cosa. Si estuviéramos en el momento justo cuando Jesús está crucificado en Palestina, delante de la cruz, viendo lo que está ocurriendo, se nos ocurriría allí levantar las manos y decir, gracias por la cruz. Gracias Dios por esto que está ocurriendo. Alguien sería capaz de ver lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, hoy cantamos, gracias por la cruz, ¿eh? porque hoy podemos ver el plan de Dios desarrollado de forma cabal, completa, y entendemos que aquello fue perfecto, fue para nuestro bien, que cuando Satanás se creía victorioso es cuando fue derrotado y humillado, ¿verdad? Y cuando fue vencido el último enemigo, la muerte ahora nosotros en aquel momento solo podíamos ver dolor y sentir y como, como como jesús por qué me has desamparado cómo permites esto dónde estás ¿Eh? y nos podemos sentir así pero en esos momentos lo que tenemos que aferrarnos es a la promesa de dios y reconocer y reconocer que él nos alma en una ocasión cuando jesús está lavando los, los pies de los discípulos recordáis no que pedro tú no no, no me lavarás a lavar las no me limpiarás jamás. Y Jesús le dice: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y hemos de pensar en esto. Muchas veces lo que Dios está haciendo no lo entendemos ahora. Pero tenemos que confiar que el propósito de Dios es agradable. Es bueno, es perfecto. Dios podría hacer las cosas de un millón de maneras diferentes, pero solo lo hará de una, que es la manera perfecta. No hay forma de mejorar lo que Dios va a hacer. Y lo que hace siempre va a redundar para nuestro bien en su promesa. Y las sugerencias diabólicas van a cesar cuando nos sujetamos a la Biblia. Dice en Romanos 8, 37 al 39, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Todas estas cosas es lo que Pablo menciona anteriormente, que son tribulación, peligro, muerte, espada, No todas estas cosas que nos amenazan, enfermedades, situaciones penosas, ¿eh? somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido, estoy convencido, esta es mi seguridad, esta es mi ancla que me hace estar firme de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Os dais cuenta? No se deja nada fuera, ¿eh? O sea, ni, ni presente, ni futuro, ni pasado, ni alto, ni profundo, ni, ni nada, ni ninguna otra cosa creada. No hay nada en la creación que me pueda separar del amor de Dios. Dios me ama, me ha amado desde la eternidad y me amará hasta la eternidad. Siempre, esto no va a cambiar. Y estoy persuadido, convencido de esto. Ocurra lo que ocurra, aunque no pueda entender por qué Dios permite el COVID o que esto haya provocado una enfermedad o que haya perdido. No, no lo entiendo, pero no dudo, Dios me ama y Él está en control. Satanás decía, conduce nuestros pensamientos al problema, la Biblia los conduce a Dios. Y Pablo mismo se reafirma en esta idea cuando uno pudiera pensar en, bueno, y al final. Realmente Dios cuidará de mí y, y lo que necesito me, me dará lo que necesito y Él se responde y dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo puedo dudar de que aquel que entregó a su hijo a morir por mí va a negarme cualquier otra cosa? Si no me negó a su hijo, ¿verdad? En ocasiones. Satanás va a intentar convencernos de la falta del amor de Dios, de que Dios está desinteresado, que no atiende, que no le importamos o cosas por el estilo, pero la promesa de Dios es segura. Me invocaré y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Avanzamos, en el cuarto día vamos a ver las mentiras de Satanás y Juan en Apocalipsis lo señala, ¿verdad? como un, un eh, mentiroso. Dice en el capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el gran, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fijaos que no se trata de un engaño ocasional, sino de una acción continuada del maligno a todo el mundo, eh, constantemente en todo lugar. Y de hecho, cuando engaña a Eva, lo hace cuestionando la palabra de Dios, ¿eh? con que Dios ha dicho. Y Eva pues, señala ¿verdad? Pues, las consecuencias del pecado, diciéndole eh, de alguna forma eh, lo que ya hemos comentado. Y la idea que ahí se traduce por parte de Satanás es la de inducir esa duda en el amor de Dios. Si Dios os ha dicho que no podéis comer de todo lo que queráis, porque realmente no os ama, ¿verdad? Porque el amor no priva de nada al que es amado. Luego lo que hace es mentir acerca de la palabra de Dios. Dios dijo: el día que comieres de Él, ciertamente morirás. Y Él dice: no es verdad, no moriréis. Y finalmente miente sobre las razones de aquella, de aquella prohibición. Y les dice: Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, lo que apuntamos ya. Hay un conocimiento que Dios quiere preservar solo para Él, para manteneros subyugados y no quiere que os hagáis semejantes a Él. Fijaos que esto describe muy bien también lo que ocurrió mucho antes en el cielo con la caída de Satanás. Leemos en Isaías 14, del 12 al 14: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? hijo del alba. Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y lo que fue su pecado y su caída fue lo mismo que él reprodujo en la vida de Adán y Eva, ¿verdad? Con el mismo efecto. En Romanos 1.25 leemos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador el cual es bendito por los siglos. Y no cabe ninguna duda de que la mentira de Satanás seréis como Dios controla en buena parte el pensamiento actual. Escuchaba hace poco una entrevista que le hacían a Pérez de Reverte, Arturo Pérez de Reverte y él hablaba acerca de que La sociedad actual ha sustituido la fe en Dios por un cierto una nueva religión humanista, ¿hm? Donde se repiten los mismos moldes de la de la religión, donde surgen los profetas, pero también eh la inquisición a través de las redes sociales Marcando lo que es aceptable, políticamente correcto, lo que es bueno, ¿verdad? y eh, calificando como herejes a todos los que no opinen eh, de acuerdo a los dogmas de esta nueva religión. Muy interesante, ¿verdad? Pero él lo que venía a decir es que eh, el hombre eh, ha quitado a Dios para encumbrarse a él como su propio Dios. Esto lo percibía él, me pareció muy sensato lo que decía eh, y muy clarividente. El apóstol Pablo. Enseña que Satanás pervierte la visión de las cosas para que el hombre se aparte de Dios. Y cuando escribe a los Gálatas, le señala precisamente esto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Ahora, eh, podemos aprender de la tentación un patrón. Vemos que Satanás reproduce este patrón prácticamente en todas las personas que vemos en la Biblia que han caído en la tentación. Lo podemos ver en el caso de Eva, ¿eh? y, y el patrón tiene que ver con los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Entendemos los deseos de la carne que no tiene que ver únicamente con pecados sexuales, que tiene que ver con juzgar todas las cosas según normas materiales con un, eh, buscar el, el, el contentamiento de los sentidos, el hedonismo, la búsqueda del de placer, es el, ego, eh, perdón, el egoísmo en el uso de las posesiones, la codicia de los ojos, que es el espíritu que no puede ver nada sin desearlo, que cree que la felicidad se encuentra en las cosas que se pueden comprar con dinero, y en su afán de cosas termina por no apreciar nada más que lo material. Y esto es una expresión de codicia, un pecado condenado por Dios en el, en el decálogo, ¿verdad? En Éxodo 20, donde dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y la soberbia de la vida, que tiene que ver con, con ensalzarse a uno mismo por encima de los demás. ¿Mm? Intentar impresionar a los que nos rodean con una ficticia importancia. Y como decía, encontramos un montón de ejemplos de este patrón. Eva, codicia con los ojos, vio que el árbol era agradable a los ojos, los deseos de la carne, era bueno para comer, para llenar su estómago, y la soberbia de la vida, codiciable para alcanzar sabiduría. Igualmente esto se reproduce en Acán, recordáis, cuando la conquista de Jericó, él vio también... Eh, el anatema, lo que Dios había prohibido coger eh, eh, los deseos de los ojos eh, ¿dónde estoy? perdonadme ah. luego codició el anatema, deseó poseerlo los deseos de la carne y tomó del anatema eh, la soberbia de la vida, igualmente David cuando peca con Betsabé él la ve y la codicia Dice en el segundo libro de Samuel capítulo 11 en el verso 2 que él vio y luego vio que era muy hermosa, deseó poseerla y finalmente la tomó. Y este patrón se repite constantemente y seguramente lo vas a experimentar en tu vida. Satanás va a poner algo delante de tus ojos que despierte un apetito, un deseo. ¿eh? Luego esto va a generar en ti el deseo de posesión, de experimentación, de, 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 de satisfacción y finalmente el último paso es el querer tomar posesión de ello. Por eso el Nuevo Testamento nos exhorta a ser sobrios y verad, porque nuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y termina la lección y termino también en un minuto. Recordando que Satanás no solo es un mentiroso y miente y engaña, sino que también utiliza, utiliza a otras personas que le sirven como, como eh, engañadores, falsos profetas, personas con apariencia de piedad, pero que enseñan falsas doctrinas. Y tenemos que cuidarnos también y examinar todo espíritu, porque no todo procede de Dios. No cualquier persona que tiene un título de pastor sirve a Dios necesariamente. No cualquiera que se llama hermano es nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Y tenemos que ver el fruto del Espíritu en las vidas de las personas y considerar con sabiduría lo que se nos está diciendo. Y sobre todo utilizar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para combatir contra todas estas artimañas del maligno. Y si no tenemos arma defensiva y atacante, si no sabemos manejar la espada, tenemos muchas papeletas para ser derrotados. Así que eh, aferrémonos a la palabra y detectemos la mentira donde quiera que se presente contrastándola con la verdad de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Espero que todo esto pueda ser de provecho, que les primamos el jugo en los grupos de conexión y que nos ar ar arme, nos capacite. para enfrentar la lucha que vamos a tener que lidiar con ella cada día. Terminamos con una oración, quisiera pedirle a Samuel que nos dirigiera y con ello estamos despidiéndonos.